So we're going to start with today's session. I'm going to share with you my screen. Please, can you confirm if you're watching my desk? Alguien que me pueda confirmar si está observando mi escritorio. Sí, señora. Okay, perfect, thank you. Hi, good morning, Claudia. So we're going to start with today's session. Vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy. Contamos con 13 participantes en la sala. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Bueno, antes de dar inicio con la sesión, vamos a aclarar. Unas personas me escribieron, wow, cuando vieron ese horario. Oh my God, really? At 5 a.m.? ¿Será cierto que se realizaban en este horario? Sí. Vamos a realizarlas en este horario para pues, ustedes, muchos de ustedes saben que con la pandemia muchas cosas pues tuvieron que dar un cambio drástico. En este caso pues aquí en mi casita tengo 3 chiquitines que están conectados básicamente mañana y tarde a sus clases escolares y esto dificulta un poco la conectividad, ¿cierto? Y ellos ahí pues a toda hora con las maestras, el ruido. Entonces, en este horario es básicamente cuando mejor la conectividad en el sector donde yo me encuentro, que estoy ubicada en Vélez, Santander, es cuando mejor funciona, es cuando mejor fluye, no se cortan las videollamadas, la voz no se distorsiona. Entonces, por ese motivo lo estamos realizando en estos horarios. Las personas que no les sea posible el ingreso por X o Y motivo, a estos horarios, a las sesiones, recuerden que no es de carácter obligatorio, o sea, estas sesiones no tienen una valoración dentro del curso, pero sí son muy importantes porque a ustedes aquí se les van a brindar a partir de la siguiente semana las orientaciones sobre cómo se va a desarrollar cada una de las actividades, porque a veces algunas personas cuando leen los documentos no comprenden muy bien cómo deben desarrollar cada actividad o cuáles son los temas que deben ir y explorar para tener en cuenta y para que puedan realizar de forma positiva cada evidencia, ¿vale? A veces tampoco me escriben, entonces se aventuran a desarrollar sus evidencias de forma independiente, así autónoma, y a veces pues les hacen falta cositas y por eso a veces tienen que complementar y volver a reenviar evidencias, o a veces creen que así como se fue la actividad está bien desarrollada, nunca revisan qué retroalimentación se les otorgó y al final cuando ya se cierra el curso piensan que por haber enviado todo, ya aprobaron todo y después entonces se llevan esas sorpresas de por qué yo no pasé, por qué yo no aprobé, ¿sí? Y uno se va a revisarles y encuentra que tenía por ahí 3, 4, 5 actividades en T y pasan sin sabores. Entonces, bueno, ya saben, yo más tardecito les comparto la grabación y se van a poder, poder estar al día con los detalles de aquí, de esta sesión inicial, que es como básicamente vamos a hablar sobre cómo vamos a desarrollar este curso. ¿Listo? Entonces, recordemos, welcome to this first session, our virtual session. Welcome to our first week. This is our English.Words program. For the level 1, for the level 2, and level 6, ¿ok? Esta es nuestra primera sesión de bienvenida, nuestra primera semana. En esta oportunidad tenemos reunidos a aprendices de los niveles 1, niveles 2 y nivel 6, ¿ok? Siempre vamos a realizar entonces nuestras sesiones de esta forma, todos vamos a estar juntitos y vamos despejando dudas e inquietudes de cada nivel. Welcome, Bernardo. So this is today's virtual session agenda. Esta es la sesión para la sesión del día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre las generalidades del programa. Les voy a mostrar dónde se encuentra el cronograma de actividades en la plataforma, cuáles son los espacios de comunicación que vamos a tener, las actividades previas que son las que estamos trabajando en esta primera semana. Vamos a hablar sobre la unidad 1. Vamos a socializar un poco la plataforma y al final vamos a dejar dudas para un espacio para dudas y inquietudes.
Entonces, tengamos presente que el curso inició este 6 de octubre y finaliza este 19 de noviembre. Aunque el curso tiene como fecha de cierre el 19, tengan presente que la fecha máxima de recepción de evidencias es 2 días antes, es decir, el 17 de noviembre a la medianoche. ¿Por qué es esto? Porque pues los instructores necesitamos por lo menos un día para poder revisar y retroalimentar las evidencias que se envían a último minuto. Si el día 19 fuera la fecha de cierre a la medianoche, no tendríamos cabida para poder revisar y retroalimentar todas esas actividades que se envían a última hora. Entonces, por eso se hace 2 días antes. El 17 se reciben, ya es la fecha límite para recibir evidencias, y ya el 18 se está valorando toda esa cantidad de actividades que envían a último momento, y posteriormente el día 19 procedemos con el cierre formal o protocolario de la ficha, que corresponde pues ya a calificar cada uno de sus resultados de aprendizaje, revisar que todo esté bien y pues desarrollar una serie de documentos que se nos solicitan a nosotros como fecha, como respecto a esta obligación que se nos acarrea, que es el cierre de fichas. Bueno, teniendo esto claro, entonces recordemos que el curso tiene una duración de 6 semanas, 60 horas, la competencia es interactuar con otros en idioma extranjero según estipulaciones del marco común europeo de referencia para idiomas. Los criterios de aprobación son los siguientes: tenemos 4 resultados de aprendizaje, cada resultado de aprendizaje está conformado por una serie de evidencias o actividades, las cuales tienen una calificación cualitativa. Es decir, a cada actividad se le otorga o una A cuando ella está ya cumple con los requerimientos, con los criterios de evaluación, es decir, que está aprobada, o una D cuando de pronto hizo falta incluir algún tema, de pronto si era un archivo de audio no se envió. Entonces, ¿qué necesitan ustedes ahí? Complementarla y volverla a enviar hasta que se apruebe. ¿Listos? Como les dije, cada nivel está conformado por unos resultados de aprendizaje, por 4. Para el nivel 1 serían estos 4. Para el nivel 2 serían estos 4. Y posteriormente para el nivel 6 serían estos 4. Entonces, las reglas del juego. Me voy a presentar, mi nombre es Lustari Pérez Bonet y yo voy a ser su tutora durante todo este proceso. Vamos a tener una comunicación constante, yo estoy muy pila siempre de estarles dando respuesta y orientación cada vez que ustedes pues lo requieran, cuando ustedes me escriban. Ya ahorita vamos a revisar cuáles son los espacios de comunicación. Cuando ustedes lleguen a necesitarlo, alguna duda, alguna inquietud, yo con mucho gusto siempre estoy ahí muy diligente a despejar, ¿ok? Entonces, para que ustedes este proceso lo puedan desarrollar de forma positiva, por favor, van a tener en cuenta muy bien estas reglas de juego. Deben tratar de ingresar por lo menos diariamente a la plataforma del curso. Si no pueden diariamente, por lo menos traten de que en la semana, cada semana ingresen unas 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan periodos de tiempo prolongados sin ingresar, es decir, 1, 2 semanas, 3 semanas de que no ingresen al curso, la plataforma los puede bloquear y los sanciona entonces con no ingresos al curso. Van a tener inconvenientes y pues la verdad, desconozco cuándo sea el tiempo de que los vuelva a permitir ingresar, y esto los va a poder afectar porque si ustedes quieren ingresar y desarrollar las actividades, pues van a tener ahí inconvenientes con el ingreso. Dediquen por lo menos 2 horas diarias para cubrir el contenido de cada actividad de aprendizaje, es decir, para que ustedes puedan explorar los materiales de estudio que compete a cada actividad. Si no pueden dedicar 2 horas, pues ustedes, esta es una formación virtual, así que ustedes pueden administrar su tiempo como les convenga o como les sea posible. Entonces, si pueden media horita, si pueden 15 minutos todos los días, como sea que ustedes se puedan organizar, pues les agradezco. Pero sí es indispensable que revisen los materiales de estudio y de apoyo para que tengan claro cuáles son los temas que se van a tratar para el desarrollo de cada evidencia.
Realizar el envío de evidencias por el espacio que corresponde, según las fechas que se les proponen, para que no se queden atrasados y muy pendientes de que cada espacio es el que corresponde a cada actividad, que cada actividad que se envía es la correcta. ¿Ok? Lean cuidadosamente los materiales. Gracias. De cada unidad. A ver, ¿quién llegó por allí? Y tiene abierto el micrófono. Hi, good morning, Luz. How are you? Hi. Hi, Luz. ¿Podemos cerrar los micrófonos? Thank you. Yes. Vamos a darle la bienvenida. Wilson, Wilson, welcome. Good morning. Ok, perfect. Entonces, enviemos las evidencias a través del botón de actividades. En este caso ya para territorium es el botón de evidences, evidencias. Vamos a utilizar los espacios de comunicación asignados con mucho respeto, con mucho cuidado, siendo muy respetuosos. Si vamos a hacer algún comentario, algún compañero, o pues en caso de que desean enviar algún mensajito. Respetemos los derechos de autor, cuidadito con hacer uso de actividades que no son propias. Las actividades son muy sencillas, así que cada uno las va a poder desarrollar. Estar pendientes de los resultados que se obtienen en el espacio de calificaciones. Recuerden que las evidencias que son descargables y que ustedes tienen que desarrollar tienen un periodo máximo de retroalimentación de 48 horas hábiles por mi parte, ¿sí? Entonces, es decir, que si la actividad se envió el día viernes, máximo el día martes, la tutora debe estarla retroalimentando. Yo soy muy juiciosa con eso y por lo general siempre retroalimento un día después, pero a veces hay situaciones que se nos impiden, de pronto son muchas las evidencias, entonces a veces se toma 48 horas en retroalimentar. Cuando son actividades interactivas, estas de inmediato se valoran porque las valora la plataforma. Cuando ustedes realicen esas actividades interactivas, un consejo que les doy es que siempre tomen evidencia, especialmente del final, cuando se muestre que se aprobó. ¿Ok? Toman un pantallazo para que en caso de que si la plataforma no toma la valoración, ustedes puedan contactarse conmigo enviándome el nombre, número de ficha y dicha imagen, es decir, la evidencia de que se aprobó, para que yo les pueda colaborar y se las pueda valorar de forma manual. Para aprobar todos los resultados de aprendizaje del programa y aprobar posteriormente el curso, ¿qué se hace necesario? Que ustedes aprueben todas las evidencias que conforman cada uno de estos cuatro resultados de aprendizaje. Entonces, si cada resultado de aprendizaje está compuesto por tres evidencias, ¿cuántas evidencias en total serían? ¿Cuatro por tres? 12. Serían 12 evidencias. 12 evidencias. Entonces, esas 12 evidencias deben estar aprobadas. Profe, es que me hicieron falta de esas 12, 6. ¿Será que yo voy a aprobar el curso? No se va a aprobar el curso. Que me hicieron falta 4. No se va a aprobar el curso porque estamos claros desde el inicio que todas las actividades se deben presentar y posteriormente se deben aprobar. Así que pilas con ese espacio de calificaciones, todos pendientes porque es su espacio de calificaciones y es usted el que está administrándose su cursito. Es usted el que debe estar pendiente. Nada de estarme escribiendo, profe, ¿me puede revisar qué me hace falta? ¿Qué no me hace falta? Porque ustedes mismos pueden ingresar y darse cuenta de cómo va su proceso, ¿ok? Vamos a cumplir con todas las normas de convivencia, reglas del juego, una etiqueta, especialmente pues, lo que les recomendé cuando estemos participando de pronto en foros temáticos. Si van a hacerle algún comentario a algún compañero, siempre por favor con mucho respeto, ¿ok? Y si vamos a interactuar de pronto en espacios en comunidad para dudas o inquietudes, también con mucho respeto. Listos, entonces, aquí les traigo un cronograma general, ¿vale? Es decir, más o menos las fechas como vamos a trabajar semana a semana. Para estas actividades previas tengo por ahora solamente habilitado la semana 1, que es decir, que va del 6 de octubre al 12 de octubre, ¿vale? ¿Con qué fin? Porque a veces hay personas que hasta ahora es la primera vez que estamos realizando estos cursos aquí en territorio o estos cursos de inglés y no se les está facilitando por el momento el manejo de la plataforma. Así ya haya gente de nivel 6, hay personas que a veces se aventuran y matriculan niveles altos porque de pronto ya tienen conocimientos. Entonces, hasta ahora hay personas que están
familiarizándose o afianzando el manejo de la plataforma. Entonces, por ahora solamente vamos a manejar estas primeras actividades hasta la semana 2, que es cuando ya voy a habilitar las actividades que se van a desarrollar y a descargar para enviar, que es la Activity 1, la 2, la 3 y la 4, ¿ok? Y la 4. Entonces, ya a partir de allí, de esa primera Activity 1, vamos a explicar el manejo de la plataforma de esas actividades y ahí ya se va a habilitar todo. Listo. Entonces, esta primera semana se propone que se trabaje del 6 al 12 de octubre. Ya a partir de la segunda semana se les propone que trabajen del 13 al 19, pero puede ser que Luis diga, bueno, yo ingresé el 13 de octubre, descargué mis 13 actividades, las desarrollé y las entregué ya el día 14, porque estoy muy pilo, tuve tiempo para poder explorar las actividades, la profe explicó, bueno, en la sesión, bueno, como sea, y ya las tengo listas. Entonces, dice Luis, bueno, ya tengo tiempo, puedo proseguir con otras actividades para ir adelantando. ¿Con cuáles creen que serían las actividades que Luis debería proseguir? ¿Con la Activity 4? ¿Con las evidencias de la Activity 4? ¿De la Activity 3? ¿O con cuáles? ¿Activity 3? No, si estamos en la Activity 1, Luis debería proseguir con las evidencias de la Activity 2. De la actividad 2, que serían las siguientes. Porque Luis va a necesitar unos conocimientos de la actividad 1 para poder desarrollar la 2. Y así sucesivamente, conocimientos de la 1 y la 2 para poder desarrollar la Activity 3. Y finalmente la Activity 4 es la compilación de todos los temas de la 1, de la 2 y la 3 para poder desarrollar la 4. ¿Listo? Entonces no me brinquen de la 1 a la 3 o de la 1 a la 4 o no me vayan a iniciar, como ya habilité la semana 2 todas las evidencias, Luis diga, no, voy a empezar por la Activity 4. Vamos a empezar a desarrollar las evidencias de la Activity 4. No. Entonces por eso tienen un orden cronológico y por eso tienen pues un orden ahí numérico, la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Vale? Aquí nuevamente les voy a recalcar que el envío máximo de evidencia se va a realizar el día 17 de noviembre a la medianoche. Ténganlo presente. Ese va a ser el plazo máximo de envío. Si usted aquí de pronto en la Activity 1 el 19 de octubre no las tuvo listas, no hay problema. El 20 de octubre va a poder realizar envíos de actividades. Así queden ahí a destiempo. ¿Sí? Eso no le va a afectar. No va a haber ningún inconveniente. Estas son fechas que se les sugieren a ustedes pues para que por lo menos ustedes no acumulen evidencias, no se queden atrasados. Pero si van a hacer envíos a destiempos, no hay ningún inconveniente. ¿Ok? Listo, los espacios de comunicación. Vamos a tener un foro social donde nos estamos presentando. Tenemos un foro de dudas y inquietudes donde estamos despejando de pronto algunas preguntas que tengan, inquietudes. Tenemos el foro temático, pero pues todavía no estamos desarrollando ninguna actividad como tal. Y tenemos entonces la mensajería interna del curso por donde me pueden escribir. Y además de eso, también tienen mi correo electrónico, ledperez181@micena.edu.com. A partir de la siguiente semana, cuando habilitemos la Activity 1, les voy a enviar a sus correos un mensajito con un link de un grupo de WhatsApp que vamos a crear. ¿Ok? Allí vamos a poder tener atención sincrónica pues todo el tiempo, los días entre semana de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía y de 2 a 6 p.m. Mucho ojo con esos horarios y con esos días de atención. No me vayan a escribir un día domingo a las 10 de la noche porque yo probablemente pues no les voy a poder brindar orientación. O un día sábado a las 6 de la mañana, ¿sí? Entonces tengan presente eso, ¿vale? Yo les voy a estar regalando esa información la siguiente semana. Como les comenté, esta primera semana vamos a trabajar en las activities, previous activities, que van a corresponder a esas tres actividades. Que ustedes actualicen la información personal, que contesten un cuestionario de conocimientos previos y que se presenten dentro del foro. Esas tres evidencias no son valorables. Ustedes, si las quieren realizar
están bien, o si no las quieren realizar, pues también. Solamente tienen pues como un carácter aquí apreciativo. ¿Listo? Vamos a socializar ahorita esas evidencias entonces dentro del foro. Ya posteriormente se les van a habilitar y se les van a socializar cada una de las evidencias de la Activity 1 para el nivel 1, de la Activity 2 para, de la Activity 1 para el nivel 2 y de la Activity 1 para el nivel 6. Entonces, vamos a proceder aquí ya con lo que nos compete. Yo les recomiendo que ustedes realicen el ingreso, por favor, de forma directa, por este espacio Territorium para que les sea más fácil y sencillo. Ahí les dejo el enlace por el chat, que ingresen de pronto por Sofía, es un poco más dispendioso, en cambio aquí directamente por Territorium es más sencillo. Ustedes ingresan ahí su usuario, su contraseña y ya están acá dentro del espacio Territorium. Aquí les van a aparecer las fichas que ustedes tengan inscritas. Si solamente tienen el curso de inglés nivel 1, pues solamente les va a aparecer este. Aquí como yo tengo cuatro cursos de inglés, pues me van a aparecer mis cuatro fichas. Entonces voy a abrir este, vamos a abrir un nivel 1 para explicarles cómo es el funcionamiento y el manejo de la plataforma. Entonces esta es la primera imagen que a ustedes les aparece cuando ingresan al curso, ¿cierto? Aquí tenemos un espacio que se denomina como anuncios y aquí están todos los mensajitos que les he enviado hasta el momento. El primero es el mensaje de bienvenida al curso y posteriormente pues las actividades previas, las previous activities que les indico pues dónde las van a encontrar y cómo las van a desarrollar y posteriormente la invitación a esta sesión del día de hoy. Esto que está aquí en la parte izquierda, vamos a ver aquí la vista del aprendiz para que ustedes lo puedan observar como a ustedes les aparece, es el menú del curso, ¿cierto? Están los anuncios, bueno, las participantes, ustedes pueden explorar esta semana cada uno de estos espacios, ¿ok? Pero en este caso nos vamos a ir a contenido del curso, que es donde nos compete. Vamos a desplegar aquí la ventanita de proyectos y la información del programa, ustedes la pueden explorar. Ahí pueden dar clic en este espacio y pueden navegar por estos espacios, el diseño curricular. Pueden leer toda esta información si ustedes la desean. El espacio de cronograma del curso, aquí es donde está también lo que les mostré allí en el PowerPoint, en el PPT, cómo va a estar desarrollada cada semana, las fechas, cada semana qué actividades son las que se van a desarrollar, las evidencias, así sucesivamente cada semana hasta el final. ¿Ok? Aquí pueden dar clic y pueden descargar el documento y lo pueden guardar en sus PCs, en sus computadores. ¿Listos, chicos? ¿Claros hasta aquí? Muy sencillo, la plataforma es muy sencilla, la verdad no tiene ninguna inconveniente. Para estas sesiones también aquí en este espacio online sessions, ustedes van a encontrar las sesiones programadas, ¿vale? Si no quieren ingresar directamente por el espacio de anuncios, aquí también yo les dejo el link directo, ¿ok? Y posteriormente, web conference recordings, van a encontrar la grabación. Aquí en este momento pues no hay nada porque no hemos cargado todavía ninguna grabación. Ahí las van a poder encontrar o yo igual se las voy a compartir por un anuncio aquí en este espacio, más tardecito. Y tenemos las actividades previas, las previous activities, vamos a dar clic aquí y vamos a empezar a desarrollarlas. Entonces, la primera que nos corresponde o compete es la actualización de datos. ¿Esto por qué? De pronto verifiquen que a ustedes les haya quedado bien escrito su nombre, su número de documento, porque a la hora de que se vaya a aprobar el curso y se le vaya a generar un certificado, pues con datos erróneos va a ser un problema, ¿cierto? No les va, básicamente, pues no va a tener una validez ese certificado con un documento de identidad erróneo o con el nombre mal escrito. Entonces, por favor, me revisan este manual. En caso de que usted no pueda actualizar alguna situación que llegue a tener ahí con sus datos personales, se comunica conmigo y con mucho gusto yo les colaboro.
después que creemos el grupo de WhatsApp o me manda un correíto, me envía su nombre, número de ficha, el documento de identidad por lado y lado y me expresa cuál es la situación, o que el nombre me quedó mal escrito o que el documento no corresponde o que yo inscribí con tarjeta de identidad al curso y ahora ya cuento con cédula, bueno, cualquier cosa. Después de esto, vamos a realizar un cuestionario de conocimientos previos. Aquí le dan clic en ver evaluación y lo contestan. Es muy sencillo, son preguntitas muy sencillas que ustedes pueden contestar. ¿Listos? Y ya finalmente lo que vamos a realizar es una participación en un foro social. Damos clic allí, donde usted va a realizar su presentación. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a correr y se presenta aquí a sus compañeros, foro social, damos clic aquí en responder, ingresamos, aquí hay una introducción mía, se le da clic aquí en activar texto, se presenta, hello, dear partners. Y empieza a realizar su presentación, mi nombre es fulanito de tal, bla, bla, bla. En inglés obviamente, le da clic aquí en responder y deja aquí registrado su presentación dentro del foro. Bueno, acá no me quiere coger mi aporte, pero les va a quedar así. Aquí como Valeria pueden ver, les queda aquí la secuencia, ¿vale? Y yo posteriormente pues les voy a estar dando respuestas. ¿Listos, chicos? ¿Dudas o inquietudes que tengan en este momento? ¿Muy claro todo? Bueno, recuerden entonces. ¿Cierto? Señor. Dear es compañeros. ¿Cómo me dices que no escucho bien? Dear es queridos. ¿Día? Dear es queridos. Dear, queridos, queridos. Hello, dear partners. Sí, buenos. Hola, queridos compañeros. Ok. Entonces, chicos, una recomendación. Como está aquí el foro temático, no es necesario que ustedes participen. Ya hay personas que están ingresando, como ven que aquí hay un foro, a este voy a ingresar esta semana y voy a participar. No, ustedes revisan acá en el cronograma cuándo es que se participa, por ejemplo, en la evidencia Forum My Ideal Home. Ese foro está previsto para desarrollarlo en la semana 3. Entonces, no vayan a ingresar de una vez a participar en los foros sin antes saber para cuándo están programados, porque como les digo, hay temas que ustedes deben adquirir antes de la actividad 1 y de la actividad 2 para poder participar ya en este foro de la actividad 3, ¿ok? Bueno, vamos a estar siempre en contacto. Yo estoy siempre muy pendiente de ustedes. Cualquier duda, inquietud que lleguen a presentar, no duden en escribirme. Muchísimas gracias por pegarse todos esta madrugada. Hoy les va a rendir el día. Esa es siempre mi excusa de que les... Como dicen, el que madruga Dios le ayuda. Sí, el que madruga Dios le ayuda, Andrés. Todos hoy van, mejor dicho, a las 9 de la mañana ya van a tener listo todas las actividades diarias. Muchísimas gracias por acompañarme, Andrés, Augusto, Bernardo, Claudia, David. Bueno, todos, Esteban, Ferney, Galaxy... Ah, 30, no sé quién seas. Muchísimas gracias por estar Wilson, aquí. Wilson, teacher, vamos, Wilson, una preguntita. Señor. Sí, qué pena, yo estoy leyendo ahí sobre el currículum y pues, o sea, usted dice que son dos actividades, pero yo veo ahí que dicen como, es que dos evidencias. No, hay como 16 evidencias. 16. Vamos a trabajar las que estén acá, Wilson, en el cronograma de actividades, evidencias. Entonces, su merced va a mirar las que estén aquí dentro del programa dentro del cronograma. Entonces, por ejemplo, para la actividad 1 vamos a tener 3 evidencias, ¿cierto? Evidence My Profile, Evidence Interactive Activity Personal Information, Evidence Interview. Para cada actividad van a estar aquí conformadas en el cronograma las evidencias que se van a realizar. Estas corresponden al nivel 1 y cada uno pues va a abrir su cronograma de actividades según su nivel. Este es el nivel 2 y este es el nivel 6. En cada nivel está su cronograma de actividades. Entonces, cada uno lo va a abrir. Ya socializamos el nivel 1, acá está el nivel 2. Y este es el cronograma para el nivel 6. En cada cronograma están las evidencias que se van a desarrollar. Ustedes después pues las cuentan. En este caso, miren, para el nivel 2 son 4 actividades
una más que el nivel 1, entonces así sucesivamente. Cada programa puede tener, lo que dije fue un ejemplo, ¿no? Supongamos que para cada resultado de aprendizaje son 3, entonces nos sumaban 12, pero pues aquí pueda que nos sumen más porque son 4 para la actividad 1, puede ser que para la actividad también sean 2, sean 4, puede variar. ¿Vale, Wilson? Ah, ok. Pero otra preguntita, el hecho, o sea, la actividad son por semanas, pero por decir, si yo soy juiciosito y yo quiero adelantar la actividad, sí. Vamos en la 1 y termino, y en la 2 quiero hacer, empezar la... Eso lo expliqué. Ajá, sí señor, Wilson, eso lo expliqué al inicio. Casi que no me conecto, pero... Sí, no, pero puedes revisar, por aquí me están preguntando que si los puedo contextualizar con el inicio, ya ahorita les comparto la grabación y ustedes se pueden poner al día, entonces pueden revisar ese pedacito que se perdieron, ¿ok? Ah, listo, gracias. Entonces, okay. Wilson, no hay problema, si su merced quiere adelantar, puede adelantar las evidencias, lo único es que si usted desarrolló la Activity 1, pues prosiga con la Activity 2, no vaya a saltarse a evidencias de la Activity 4. ¿Vale? Que sea consecutivo. ¿Listos? Que vayamos okay. En orden. Ok. Bueno, chicos, cualquier otra dudita, por acá me estaba escribiendo Galaxy, que te actualice un poco, ya ahorita más tardecito por ahí a las 9 se les comparte el anuncio con la grabación, entonces ahí te puedes poner al día. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Nos vemos entonces la siguiente semana para ya empezar el desarrollo con cada una de las actividades y explicarlas una a una. Ahí ya nos van a tomar, yo creo que ya dos sesiones. Las hacemos en parte 1 y parte 2. ¿Vale? Ok. Dear students, so see you next time. Nos vemos la siguiente semana. Have a great day. See you soon. Thank you. See you soon. Thank you, teacher. Okay. See you later. Bye. Teacher, bye, bye. 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 Have a great day. Bye. 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 Have a great day. See you soon.